Cuando hicimos la planificación de este programa, evaluamos las preguntas, la forma de vestirnos y cómo hablar con los candidatos. Así que luego de horas dijimos, hagamos lo que nos salga del corazón. Y fue así como... rompimos todo. Te traemos a tus candidatos para que los conozcas, pero no dando la lata con entrevistas lentas. Conozcamos a tu candidato, pero ¿cómo es en su día a día? Esto es El Casting a la Alcaldía. Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto programa del Casting, conociendo el lado B de nuestros candidatos a la Alcaldía por nuestra querida ciudad de Temuco. Vamos avanzando el programa, estamos llegando a la recta final y hoy día estamos con uno de los candidatos fuertes, como se dice en los medios, ¿no? Para muchos, quien va a estar ahí peleando la final y queremos saber si eso es tan así o no, lo vamos a conversar con él. Queremos recibir con un fuerte aplauso, por favor, a Daniel Schmidt. ¡Ay, cómo pasa el tiempo! No nos damos ni cuenta cuánto han crecido. Llegamos ya al cuarto y penúltimo capítulo del casting. Y como ven en imágenes, ya está presente un arquitecto, líder de una hermosa familia y con ganas de construir una ciudad participativa, inclusiva y con oportunidades. Son las ideas que esperamos conocer del invitado de esta tarde. Recibimos entonces a Daniel Schmidt. Hola, Michelle, gusto saludarte. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto, gracias por tu tiempo, por acompañarnos hoy día en este programa. ¿Y cómo estás tú? Por favor, cuéntanos, corriendo para todos lados y acá paraste un ratito para conversar con nosotros acá. Muchas gracias. Mira, muy feliz de poder estar aquí conversando. Ojalá que tengamos una buena conversa. Para mí es importante en estos espacios para dar a conocer nuestras propuestas y también un poco la personalidad del candidato. Exactamente, vamos a conocer hoy día a tu lado, ¿eh? Qué curioso, pero ¿sabes qué? Generalmente en los debates y en las entrevistas que te han hecho formalmente te presentan ellos, dicen, bueno, Daniel ha hecho esto, es esto, su familia está compuesta por tanto, pero hoy día queremos que tú tengas la posibilidad de presentarte a ti mismo. ¿Qué dirías de Daniel? ¿Qué dirías de Daniel Schmidt? ¿Cómo te presentarías tú ante la gente? Mira, la forma de presentarme, yo soy una persona muy cercana, una persona con un gran sentido del humor. Muchas veces, quizás por la forma en que me ven, me veo como una persona seria, pero la verdad es que me gusta pasarlo bien en la vida, me gusta disfrutar cada momento, las decisiones que tomo, las tomo con esa finalidad. Y fíjate que mucha gente me ha dicho si ha sido muy agotadora esta campaña, y yo le digo, lo estoy pasando el descuello, lo estoy pasando súper, súper bien, estoy muy motivado, hemos construido un equipo de trabajo espectacular y eso me mueve, me tiene feliz, digamos, y yo creo que es importante ir por la vida feliz. De todas maneras, oye, ¿y te gusta la música, Daniel? ¿Cuál es el tipo de música que le gusta a Daniel Schmidt? Mira, yo soy súper ecléctico para la música que escucho. Escucho de todo tipo de música. Mucha gente me molesta porque escucho mucha música clásica, me relaja mucho. Pero escucho, no sé, escucho los Bunkers, por ejemplo, los Tres. Escucho música anglo, mucha música anglo. Jack Johnson, que es espectacular. Escucho Kevin Johansen, por ejemplo, que es uno de las... Me encanta el estilo, la forma. Lo que escucho poco quizás es hard rock, igual me gusta Metallica, por ejemplo, lo escucho bastante, depende mucho del estado de ánimo. Exactamente, oye, sí, vos, por ejemplo, un día que tú sepas que tienes como hartas cosas que hacer en el día, en la mañana escuchar una buena canción ahí es importante, ¿eh? Psicológicamente, de hecho, le han dicho que la música es muy importante para uno también. Es importante, pero yo debo decir que yo soy también, me gusta escuchar un poco la música que escuchan mis hijos. Mis hijos, por ejemplo, escuchan mucho Bad Bunny, que es un puertorriqueño, ¿cierto? Muy metido en el tema de la NBA. Y lo disfruto mucho, y lo disfruto mucho porque me conecta con ellos. También es una forma de vivir un poco la niñez, la juventud que están viviendo mis hijos. Acabas de tocar ese tema, cuéntanos un poco de tu familia, qué tan esencial ha sido en ellos para ti en esta campaña. Fundamental, yo trato de pasar la mayor cantidad de tiempo posible con mi familia, con mis hijos. A veces es difícil siendo una figura pública, siendo un candidato, uno se expone mucho, pero mi señora, mis hijos me han acompañado mucho. Tengo una señora, estamos casados hace 19 años, pero estamos juntos hace cerca de 25, o sea, una cantidad de tiempo importante, más de la mitad de mi vida con la mujer que quiero. Y tenemos tres hijos, 16, 13 y 11, y los tres hombres. Entonces la casa en verdad es como una suerte
Mi señora siempre dice que nosotros le decimos que es como la reina de la casa, pero en verdad ella siempre dice que es como la esclava, porque la tenemos para todo. Pero la verdad, mis hijos ayudan mucho, nosotros colaboramos mucho también. Trato de estar lo más presente posible en la educación de mis hijos. Qué bien, qué bien. Oye, ¿y ellos contentos contigo con esta campaña? ¿Te apoyan también? ¿Te ayudan a hacer algunas cosas? ¿Te dicen, papá, hoy día tienes que vestirte así, por ejemplo, para esta entrevista? Hoy día como un poco más relajado, un poco más suelto. Esta entrevista no es tan formal, tranquilo. ¿Te ayudan con ese tipo de cositas así de repente? ¿No? ¿Alguna asesoría de hogar? Se ponen un poco nerviosos, se ríen también un poco de esta figura del papá alcalde, ¿cierto? Del papá político. Les gusta la idea. Pero el otro día llegué con el auto a la casa, por ejemplo, con todos los tickets de candidato y todo. No, papá, no voy a llegar con el auto así. Y es como esta mezcla, ¿cierto? Entre orgullo y vergüenza, que es propia de los jóvenes, de los niños, ¿cierto? Pero lo han pasado bien, lo hemos compartido mucho, lo conversamos siempre para el desayuno, para la once. Es parte de nuestra rutina cotidiana. De hecho, lo hiciste como una declaración en una entrevista hace un tiempo atrás en el diario, que tú ibas con tu familia a estas elecciones, que son parte importante de ti. La decisión la tomamos en familia, una decisión que yo no la puedo tomar solo. Esto es algo que impacta fuertemente en la vida familiar, y por lo mismo es súper relevante que la familia vaya contigo. Es quizás el soporte fundamental para poder llevarlo adelante. Yo le he dicho también a todos las dirigentes con los cuales estamos trabajando: yo no estoy dispuesto a sacrificar mi familia por el trabajo, digamos, que tenemos que hacer desde el municipio. Yo estoy convencidísimo de que es compatible, de que podemos llevar una vida familiar sana y al mismo tiempo poder ser una autoridad presente. Claro que sí. Daniel, entrando un poco más en materia quizás política, con respecto a tu decisión de ser alcalde, ¿cierto? Antes de llegar a las primarias, de las cuales también te voy a preguntar, pero ¿en qué momento de tu vida aceptaste este desafío? ¿En qué te encontrabas haciendo? ¿Y cómo fue aceptarlo para ti en primer lugar y decir, bueno, definitivamente yo quiero aceptar esta propuesta y voy con todo por la alcaldía de Temuco? Mira, a mí siempre me han gustado los desafíos, desde niño. Los desafíos me mueven. Nunca he sido una persona que se mueva por el dinero ni por el éxito, sino que por los desafíos. Los desafíos son los que hacen que las cosas cobren sentido. Y siempre he sido una persona que ha vivido mi vida de forma intensa. Me casé a los 22 años, súper joven, sin apuro, digamos, sino que por enamoramiento, apasionado por las cosas que hago. Terminé mi carrera antes de a los 22 años, terminé mi carrera de arquitectura. Después estudié un magíster, después estudié otra magíster. Cuando estaba como director del Servio, se me ocurrió hacer un magíster. Poco porque uno le va poniendo intensidad a la vida, ¿cierto? Hoy día tengo 42 años, he ocupado cargos de responsabilidad bien importantes, 3 hijos grandes. Entonces, como que de alguna forma la vida te va poniendo estas oportunidades y yo sé de tomarlas, de decir, ¿por qué no? Probar, buscar, ¿cierto? Llegar a la alcaldía de Temuco es un bonito desafío desde donde uno puede realmente aportar mucho. Hay gente que no lo sabe, ¿eh? Pero tú, por ejemplo, el año 2012 fuiste director de Servio y te tocó un momento difícil, que había que levantar Chile post-terremoto. ¿Crees que eso también te ayudó a crecer en tu campaña, a crecer como persona y a decir que estabas preparado para desafíos como ese y mayores? Mira, desde ese tiempo lo que más rescato es el trabajo que hicimos con los dirigentes sociales. Yo creo que hoy día la articulación que hacen los dirigentes sociales en los distintos barrios de todo el país es lo que hace que nuestro país funcione. Nosotros como autoridades debemos estar como un poco al servicio de la dirigencia social en este puente, en esta articulación. Si no hay dirigencia social, no hay articulación con los barrios, no hay articulación con las necesidades de los vecinos. Eso fue fundamental en el trabajo que hice en el Servio. Fueron 3 años y medio, 4 años casi, incluyendo el trabajo en la Seremía, que me permitieron conocer un tejido barrial que cuando uno es como un cristiano, ¿cierto? Caminando por la calle no necesariamente lo conoce en profundidad. Y quiero rescatar ese punto, Michel, que yo creo que es tremendamente relevante y muchas veces no le damos la importancia suficiente.
Ajá, sí, de todas maneras. Mira, estamos entrando ya en materia, de a poco vamos a ir tocando algunos temas que son importantes y que hoy día vamos a tener en exclusiva nuestro programa, junto a ti, Daniel. Pero vamos a pasar a esta sección, que es la primera que tenemos, que es tu vida en 60 segundos. Vamos a hacer algunas preguntas acá, que son bien rápidas, sin posibilidad, que algo que yo sé que es difícil, ¿eh? para en general, para todo tipo de partido y político, es complicado no argumentar tanto, pero acá la idea es que en 60 segundos podamos aprovechar hacer varias preguntas y tú varias respuestas. ¿Crees que estás preparado para esto? Esperemos que sí. Vamos con todo esto. Esta sección se llama Tu vida en 60 segundos. Esto es Toda tu vida en 60 segundos. Comenzamos. ¿Cuál es el aspecto sobre ti que más te guste o valores? Capacidad de gestión. Tienes que cenar con un personaje mundialmente conocido. ¿A quién elegirías? Chuta, qué difícil. Personaje mundial. Hoy día Barack Obama. Yo creo que okay. Podría ser. ¿Tu lugar favorito en Temuco? El chile sándwich me gusta mucho. Buen lugar, qué rico los sándwiches. ¿Y qué línea de locomoción recorre Fundo del Carmen, Daniel? La 9B, 9D, la 7, el colectivo 17 también, me parece, por ahí. Perfecto. ¿Cuál es tu mayor manía? Tratar de controlarlo todo. Ajá. ¿Tu comida favorita? La hamburguesa. Muy bien. Si fueses un animal, qué rara esta pregunta, pero si fueses un animal, ¿cuál serías? El otro día tuvimos esa misma consulta. Yo creo que hoy día un aguilucho. Ah, mira. Ya ahí está la alarma entonces de los 60 segundos cumplidos. Fíjate que bien, ¿eh? Bien, Daniel, te felicito. Fueron varias respuestas y preguntas rápidas, justamente. No es fácil, ¿eh? Ahí se han complicado varios candidatos en esta sección, y anduviste bien. Y con respecto a la última pregunta, si fuese un animal, ¿cuál serías? Dijiste el aguilucho, ¿y nos puedes explicar por qué? Sí, mira, el aguilucho es un animal que me ha acompañado durante bastante tiempo. Cuando me pasan cosas importantes, como que hay uno que planea cerca de mi casa. Cuando hacemos caminatas a los cerros con mis hijos, muchas veces nos acompaña también. Es como, ha estado muy presente. Y este se conoce aquí como el traro también en algunas partes, ¿cierto? Tiene además esta cosa de la visión un poquito desde una perspectiva alta, ¿cierto? De mirar las cosas en perspectiva, de poder verlas desde arriba, tratar de entenderlo en contexto y no únicamente mirar las cosas, ¿cómo se llama? Como encerrado, sino que tratar de ver la perspectiva amplia. Y eso me ha ayudado mucho. Y lo otro que tiene muy importante es que tiene la capacidad de enfocarse en un tema sin perder la perspectiva. Claro. Interesante, muy interesante. Fíjate que esta primera sección donde uno ya lo pasa bien y se divierte un poco, nos pasa también al otro extremo. Viene la pregunta polémica de este programa junto a Daniel Schmidt, candidato a la alcaldía por Temuco. Y te quiero llevar un poco a hacer memoria, Daniel, de la fecha 27 del 9 del año 2020, un poco antes de que fueran las primarias, ¿cierto? En septiembre se hizo esta declaración pública que apareció en redes sociales, específicamente relacionada con el Diario Austral, y de ahí en adelante se masificó en todos los medios. Y me gustaría preguntarte si mantienes lo que dijiste o te gustaría aclarar quizás algo con respecto a esa declaración. Parafraseando un poco lo que tú dijiste, fue más que nada que tú serías como la continuidad del exalcalde de Temuco, Miguel Becker, y que trabajarías en varias cosas que también él realizó. ¿Lo mantienes? ¿Te gustaría decir algo con respecto a esto? Mira, tengo un profundo respeto por el trabajo que hizo Miguel Becker en Temuco. Fueron 12 años de gestión que le cambiaron la cara a nuestra ciudad. Antes de que llegara Miguel Becker al municipio, el retiro de la basura era un desastre. Teníamos los espacios públicos, estaban realmente mal mantenidos. No teníamos ninguna cancha de pasto sintético construida. Había un Temuco que tenía 3.000 millones en deuda en el Departamento de Educación.
Hoy día tenemos un departamento de educación que es uno de los pocos en Chile que se autofinancia y que además ejecuta sus propias obras de infraestructura. Tenemos espacios públicos que son admirados en todo Chile. Tenemos 12 estadios de pasto sintético iluminados que han permitido cambiarle la cara al fútbol amateur en Temuco. Tenemos un sistema de retiro de la basura que funciona, que si bien es carísimo, pero funciona, y tenemos un municipio sin deuda. Hay un dicho inglés que es muy conocido, que dice, si las cosas no están rotas, no las cambies. Hay algunos que están abogando hoy día por el cambio. Yo creo que hay cosas que me diferencian mucho de Miguel Becker. Yo soy una persona distinta, tengo un estilo distinto de hacer las cosas, tengo también un background, una profesión, ¿cierto? Y también una perspectiva de cómo administrar la ciudad que es completamente distinta. Pero yo creo que son pocos los que podrían decir en Temuco que la administración de Miguel Becker no fue buena. Yo creo que fue una buena administración, quizás en los últimos años se distanció un poco de la gestión más directa con la dirigencia social, pero donde yo recorro, Michel, donde he estado en las distintas juntas de vecinos, hay una admiración por el trabajo que se hizo en la administración de Miguel Becker. Yo creo que eso hay que reconocerlo, hay que ser valiente para hacerlo. Se cometieron errores, muchos errores. Es una forma distinta de liderazgo a la que yo tengo, pero creo que las cosas hay que decirlas por su nombre y hay que reconocer cuando hay buena gestión. Está bien, respetamos la opinión claramente y es bueno aclarar estas cosas, ¿no? Porque se ha comentado bastante después de esa declaración, para mucha gente te identifica así, y es bueno quizás reargumentar también, y acá te damos el espacio para tener esa posibilidad. Así que gracias por tu respuesta sincera, Daniel. Con respecto ahora, y algo que a ti yo creo que te juega a favor de todas maneras y es un plus mayor, fue haber ganado las primarias el año pasado, mes de noviembre, ¿cierto? Fue una linda campaña, fue bastante entretenido y sorpresivo para muchos, donde apuntaban todos a que Solange Carmine sería quien ganaría y terminas ganando tú, Daniel. ¿Qué significó esto para ti? Mira, la verdad es que fue un desafío muy grande porque nos tocó asumir una campaña en cuarentena completa en ese tiempo. El día que hicimos el lanzamiento de la campaña nos tuvimos que ir a cuarentena al día siguiente. La campaña la hicimos a través de medios como este, como el que estamos ocupando hoy día. Hicimos la campaña a través de Zoom, principalmente conectándonos con los distintos barrios, y logramos hacer, no sé, teníamos un promedio de 6-7 reuniones diarias con distintos actores relevantes, juntas de vecinos, y conquistamos muchas voluntades que nos permitieron dar a conocer la candidatura. Y aquí yo quiero decir algo, Michel, que tú lo dijiste al principio. El hecho de haber sido director del Servio y haber hecho una buena gestión en ese tiempo, haber podido dejar sembrado, ¿cierto?, una semilla de buena gestión, me permitió también en esas primarias cosechar un compromiso de parte de muchos dirigentes sociales que trabajaron conmigo en ese tiempo y que fueron un apoyo y un sustento muy importante en el momento de las primarias. De todas maneras, ¿y consideras que hoy día, por ejemplo, los partidos como Evópoli y quizás la UDI también, en la cual se te ha vinculado a veces, podrían ser tus aliados? ¿Los considerarías como aliados a estos dos partidos también o los ves como más lejanos? Hoy día estamos trabajando en bloque en los cuatro partidos de Chile Vamos: el PRI, Evópoli, la UDI y Renovación Nacional. Y todos los días sábados tenemos reuniones de coordinación con las directivas comunales. Estamos incorporando a los 30 candidatos a concejal en nuestra campaña, trabajando de forma muy colaborativa y de la mano, y yo creo que es importante que nosotros como centro derecha vayamos unidos en las elecciones. Lo demuestra también la lista única de candidatos a constituyentes que se lleva, que estoy seguro que va a tener un excelente resultado a nivel país para que podamos tener una constitución que defienda nuestros ideales y que defienda también lo que nos ha costado tanto construir en este país, que es principalmente la estabilidad de la institucionalidad democrática que tanto necesitamos para seguir desarrollando. Es para ti, Daniel, y ya vamos a la segunda sección, pero esta es la última pregunta. No es incómodo, si este programa no es incómodo, entonces todo tranquilo. Pero es para ti, Daniel, ¿Roberto Neira el candidato a vencer para esta alcaldía, o tú tomas a todos los candidatos por igual y hay que respetarlos a todos? Mira, yo creo que es muy importante siempre respetar a todos los candidatos. Las encuestas muestran a Roberto Neira como un candidato fuerte, pero yo creo que Felipe Valdebenito también es alguien que tiene una opción muy importante, dado el contexto de la elección que vamos a vivir.
y por eso hay que mirarlo también con mucho respeto, además que tiene un bagaje importante en lo que fue su experiencia de trabajar en la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso. Tenemos que reconocer también que Jessica Méndez ganó una primaria y que Miguel Cortés también tiene un nivel de conocimiento público importante. Entonces, estamos llevando adelante una candidatura que creo se basa hoy día en ideas. Hoy día los colores políticos dejan de ser un factor tan gravitante y la gente lo que busca es verse representada en las personas, verse representada, ¿cierto?, en las ideas, en las propuestas y un poco en la confianza que la persona inspira para poder llevar adelante un programa de gobierno. Fíjate que uno de ellos, de los candidatos que nombraste, ocupó tu eslogan acá en nuestro programa, pero porque le gustó, él no da lo mismo. Y te vamos a preguntar también el por qué y cómo nació este eslogan, este hashtag no da lo mismo, Daniel Schmidt. Pero antes, vamos con la segunda sección, porque el programa avanza y hay una sección que es muy linda, a nosotros ya nos encanta, se convirtió en la sección favorita porque acá los candidatos nos abren también un poco su corazón y nos comentan algo que es lindo. Esta sección se llama El Pantallazo. Acá entonces vamos a aparecer una imagen ahora en la pantalla que tú vas a poder ver también, la primera de ellas, y nos vas a poder comentar entonces, por favor. Mira qué bonitas imágenes. Cuéntanos, Daniel, quién aparece ahí y por qué esta imagen es significativa para ti. Mira, qué bonita imagen es. La verdad es que ambas imágenes, estamos ahí con mi hermano Ian, nosotros somos cuatro hermanos. Y tengo dos hermanas menores que son mellizas, pero ahí estamos con mi hermano Ian en Huachocopihue, en una villa en Valdivia donde yo nací. Nací en una villa, esa casa la arrendaba mi familia. En ese tiempo no habían recursos para comprar una vivienda, ¿cierto? Mis padres, ambos, ninguno de los dos profesionales. Mi padre se dedicaba en ese tiempo a hacer algunos arreglos en casa. Mi madre es una madre que llegó a Chile a los 33 años. Podríamos decir que inmigrante, llegó desde Australia, ¿cierto? Y tuvimos una vida, una infancia que a mí me marcó mucho porque fue muy austera, siempre fue con recursos muy limitados. Mis padres pusieron mucho énfasis en nuestra educación principalmente. Y creo que eso rindió fruto. Yo hasta el día de hoy, mi madre nos dejó hace como 6 años aproximadamente, y mi padre todavía vive, y se lo agradezco profundamente, porque fue esa educación y esa alegría, esa independencia que nos transmitieron desde pequeño, la que hasta el día de hoy me marca, y que me ha permitido transformarme en la persona que soy. Mi hermano Ian, que está ahí conmigo, vive en Australia, hace 18 años ya. Mira. Y mantenemos contacto permanente, fue padre hace muy poquito, está reviviendo un poco lo que vivimos en esas imágenes. Ajá. Qué linda imagen, y en Australia, bueno, como muchos chilenos, mucha cantidad de chilenos en Australia, qué bonita imagen, gracias por compartirla. Y tenemos una segunda imagen también que aparece acá en pantalla, que es interesante y que relata un momento de tu vida en particular que te tocó vivir, y quiero que nos cuentes un poco. Linda imagen, ¿qué año fue eso? Eso fue el año 2019, particularmente el 18 de septiembre del año 2019. Esa foto está sacada en una plaza en Pirque, en la región metropolitana. Yo venía saliendo, me habían dado de alta el día anterior de un trasplante de médula. El año 2019 para mí fue un año muy fuerte, para mi familia también. De hecho, en algún momento me diagnosticaron 3 meses de vida. Tuve que viajar, consultar con médicos extranjeros para poder contar con un tratamiento que me permitiera recuperarme. Hoy día estoy de alguna forma postulando a la alcaldía de Temuco en gran medida inspirado por ese momento. Si te fijas ahí en la foto, estoy sin pelo, estoy ocupando una boina, tuve que someterme a una quimioterapia muy intensiva, que es el trasplante, y ese momento es un momento donde uno como que de alguna forma se da cuenta que la vida es un regalo, la vida es algo que se te puede ir en cualquier momento, Michelle. Por lo tanto hay que vivirla con intensidad, hay que aprovecharla, hay que poner lo que uno tiene al servicio de la mejor causa posible, de manera de que podamos dejar este mundo mucho mejor de lo que recibimos. Yo creo que en eso tenemos que ser muy consciente.
Y este desafío que estoy asumiendo hoy día tiene mucho que ver con ese momento. Ahí está mi señora, mi compañera de vida, alguien que para mí es el sostén de lo que he podido ser, con quien compartimos una vida muy intensa. Ella también tiene una actividad muy intensa, es una emprendedora tremendamente capaz, a quien admiro mucho, y hemos recorrido esta vida de forma muy, muy junta, muy unida. Qué bonito Daniel, qué bonito hablas de tu familia y qué bonita experiencia además que viviste, dolorosa me imagino, fuerte, y que uno siempre quiere evitar que los suyos lo vivan, ¿no? Lo pasen, pero que sin duda, como bien dices tú también, ayuda a tener una cosmovisión distinta en la vida y a tantas cosas que hoy día también te tienen quizás en esta carrera por la alcaldía de Temuco. Así que gracias por compartir esta sección junto a nosotros en Pantallazo. Y justamente en esta carrera en la que nos encontramos, ¿cierto?, junto al resto de los candidatos, no da lo mismo. Me gustó la canción, me gustó el hashtag, el eslogan. Cuéntanos un poquito cómo nació esto. Mira, tenemos dos eslogans importantes. Uno es Temuco es tuyo, que es el de la canción, y ese Temuco es tuyo tiene que ver con la identidad, con que cada uno de nosotros construimos Temuco. Y hay también un grado de responsabilidad en el Temuco estudio, porque somos nosotros los que tomamos las decisiones de la ciudad que queremos construir. Y eso va emparejado con el no a lo mismo, porque el voto es muy importante. Uno decide quién quiere que sea la autoridad que lo va a representar y que va a acompañarlo en la gestión. Y hay que decidir con responsabilidad, hay que decidir, ¿cierto?, poniendo primero los intereses de la ciudadanía, mirando, ¿cierto?, quién es realmente la persona que más lo representa. Nosotros, yo, el equipo y yo creemos representar la mejor opción para Temuco, y por eso mismo le decimos a quienes no quieran escuchar, ¿cierto?, que elijan con responsabilidad, porque realmente no da lo mismo quién sea el próximo alcalde de Temuco. ¿Y te gusta el eslogan de otro candidato o te quedas con los tuyos? Mira, yo me quedo con los míos porque creo que realmente no son fruto mío, ha sido fruto de un equipo muy creativo y colaborativo que estaba acompañándome, y yo creo, siempre he creído que uno como autoridad es una suerte de instrumento también para llevar adelante las ideas de muchos otros. Yo lo único que puedo decir con respecto a otro slogan es que advertir un poco sobre el cambio, ¿no? El cambio es importante cuando se cambia para algo mejor, ¿no? Pero el cambio por el cambio no es algo bueno, digamos. Ah, uno no tiene por qué apostar por un cambio cuando el cambio es por algo que quizás no nos va a traer o no nos va a deparar un mejor futuro. Ahí están sonando los chan chan de fondo. Está bien, se entendió para pa dónde iba eso. Es que fíjate que Miguel Cortés estuvo el otro día por acá con nosotros también y se mandó una buena. Dijo, como dice un candidato, no da lo mismo. Es tiempo, dijo, como dice otro candidato. Así que Temuco, te quiero feliz. Usó varios hashtags ahí de todos los candidatos. Les salió bueno. Está bien, está bien. Perfecto, hoy vamos ya avanzando en el programa, estamos llegando a la etapa final y no me quiero sin preguntarte también qué te parece esta decisión que se ha tomado, que definitivamente fue quizás la mejor decisión, fue mucha responsabilidad había que asumir para votar en 10 y 11 cuando estamos con estas tasas tan, tan altas, y que se realice esto ahora en el mes de mayo. Quiero preguntarte por eso un poco, ¿crees que juega a favor para ustedes como candidatos o cómo lo toman esto? Mira, yo creo que siempre tenemos que poner la salud de las personas por delante. Y además de la salud de las personas, tenemos que entender que tenemos un sistema de salud que hoy día está absolutamente estresado. Tenemos un 25% menos de funcionarios de la salud que están operativos, producto del estrés, producto de las licencias. Y tenemos en muchos casos el doble, incluso aquí en la Araucanía, el triple de camas críticas disponibles. Por lo mismo, nosotros tenemos que saber adaptarnos a las condiciones sanitarias en esta pandemia que estamos viviendo, que tiene que ser la prioridad número uno para todos. Y si es que eso significa llevar adelante una campaña de 5 semanas más, bueno, tendremos que saber hacerlo. Es importante que tengamos la capacidad de adaptarnos a las condiciones sanitarias para velar principalmente por la salud de las personas primero.
Así que creo que es una decisión acertada, una decisión que nos impone un desafío importante, pero sabemos que los desafíos nos mueven y nos permiten hacer finalmente lo mejor de esta situación. Claro que sí. Daniel, te cuento que todos los candidatos tienen al final del programa un minuto nuevamente para hacer como una arenga buena tuya, de ti, para la gente que está al otro lado de la pantalla, ¿cierto? Que nos está mirando, que va a ver este video, que va a ver esta transmisión de Velado Radio. Y me gustaría, por favor, que tú lo puedas hacer y en un minuto le cuentes a la gente por qué. Ya no quiero decir fecha, porque capaz que nos cambien también la fecha nuevamente. Mejor vamos a decir que por qué la gente, cuando llegue el momento de votar, tendría que votar por Daniel Smith. En un minuto, desde ahora, ya. Bueno, hacer una invitación a que la gente se informe, que nos visiten la página danielcortemungo.cl. Ahí están todas las propuestas que hemos levantado en conjunto con la comunidad. Tuvimos 200 actores levantando el programa participativo que hoy día proponemos para Temuco, y creo que es muy importante que la gente se informe, que vote informada, porque no da lo mismo quién sea el próximo alcalde de Temuco. Tenemos que tener una ciudad que esté en manos de una buena administración, que sea una administración cercana, una administración eficiente, una administración oportuna y que además llegue con soluciones de calidad a la ciudadanía. Yo estoy seguro que esta es la mejor opción para Temuco. Por lo mismo, te invito a votar en la fecha que sea para la elección de Temuco y elegir la opción Daniel Smith 252 y así velar por un mejor Temuco, porque juntos vamos a construir una mejor ciudad. Perfecto, muchas gracias, un aplauso para ti, Daniel, de toda la gente que nos está mirando, muchos saludos te envían también y gracias por acompañarnos en este programa de Desvelado Radio, conociendo el lado B del candidato a la alcaldía por nuestra querida ciudad de Temuco, que siempre es lindo, ¿no? Siempre es lindo conocerte un poco más, también en la interna, más allá de lo que se comenta en los debates y en otras entrevistas más formales, políticas. Acá la idea es poder conocerte y te hemos conocido un poco mejor a ti como persona, como familia, así que muchas gracias por acompañarnos, Daniel. Muchísimas gracias a ti, Michael, que tengan todavía muy bonita jornada y nos estamos viendo ojalá en algún próximo programa. Un gran abrazo. Daniel, oye, si llegas a... ojalá a todos les deseamos la misma suerte y que les vaya bien, ¿no? Pero si llegas a ser el alcalde de Temuco, ojalá que podamos conversar nuevamente, que nos pueda dar otra entrevista. De todas maneras, con mucho gusto, confirmado. Así que ahí nos ponemos de acuerdo. La producción acaba de guardar eso. Hasta la próxima, muchas gracias. Que estés bien, chao, chao. Chao, chao. Muy bien, ahí estábamos entonces junto a Daniel Smith, ¿cierto? Acompañándonos en un nuevo programa de Desvelados en Radio. Gracias a todos por la sintonía, que tengan una muy buena tarde y nos vemos en una próxima edición de El Casting. Hasta la próxima. Chao.